La historia del bombardero Lancaster en la Segunda Guerra Mundial ha caído en leyenda, incluso excluyendo las 156.000 salidas que el avión realizó en su papel principal como bombardero pesado. El avión tuvo un impacto dramático en la guerra, gracias a su adaptabilidad para misiones especiales, como hundir el acorazado Tirpitz, lanzar la bomba convencional más grande de la guerra. Y por supuesto, las inmortales incursiones de rompepresas. Todas estas hazañas fueron gracias a la grandeza de esta arma. Pero como suele suceder con la grandeza, casi no fue así. Porque la historia del Lancaster en realidad comienza con la caída de un avión Avro anterior, que no logró cumplir con las altas expectativas que lo vieron nacer. En el episodio de hoy, vamos a ver uno de esos aviones verdaderamente grandes y olvidados cuya verdadera contribución a la historia fue proporcionar un paso adelante para la leyenda que estaba por venir. Esta es la historia del Avro Manchester. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La Real Fuerza Aérea se fundó el 1 de abril de 1918. Anticipando que la guerra duraría hasta 1919, la Fuerza Aérea Real emitió especificaciones para futuras aeronaves de servicio. Ese año, pero el fin de la guerra el 11 de noviembre de 1918, dejó casi todos estos prometedores diseños de aviones en la mesa de dibujo. La década de 1920 fue un periodo desafiante para el servicio infantil, buscando tanto su identidad como financiamiento para nuevos aviones. Nuevos modelos implementados en los 1930. Todavía eran biplanos y solo mejoras marginales sobre aquellos al final de la Primera Guerra Mundial. Con pocas subvenciones gubernamentales para la investigación y el desarrollo, quedó en manos de competencias como el Trofeo Schneider para que las compañías de aviación demostraran su destreza y habilidad con la esperanza de obtener un pedido. Principal compañía británica en desarrollo y fabricación de motores aero fue Rolls-Royce, quien produjo una serie de motores ganadores a principios de la década de 1930 y luego aplicó esta experiencia en el desarrollo de motores para aplicaciones comerciales y militares cuando llegó el momento en que se necesitaban más tarde. Ese tiempo comenzó a aparecer a mediados de la década de 1930-1930, ya que Europa parecía estar tropezando de una crisis a otra, primero con el dictador italiano Mussolini, que estaba empeñado en construir un nuevo imperio italiano en África, y luego con la República Federal de Alemania de Hitler, que se estaba rearmando y se esperaba que reclamara territorio perdido después de la guerra. También había serias preocupaciones sobre las acciones de Japón en el Lejano Oriente y cómo éstas podrían afectar las posesiones británicas allí. Anticipando un importante programa de rearma británico en el horizonte, que sin duda incluiría aviones más rápidos y pesados, en 1935 Rolls-Royce comenzó el desarrollo de un motor nuevo y más potente que podrían presentar para los requisitos de la Fuerza Aérea Real. En ese momento, la compañía estaba disfrutando de un gran éxito con su motor Cernícalo, que estaba alimentando una amplia gama de aviones británicos, holandeses e incluso algunos alemanes, incluyendo los prototipos para el posterior bombardero en picado Stuka y el caza Messerschmitt Bf 109. El Cernícalo 5, una variante mejorada, era un motor V12 de 21 litros, capaz de 685 caballos de fuerza al despegar, pero mientras que esto era bueno para los biplanos más antiguos, los futuros monoplanos necesitarían el doble de esa potencia. No era solo construir un motor más grande. Rolls-Royce estaba consciente de que la Fuerza Aérea Real establecería límites de tamaño para las nuevas aeronaves, permitiéndoles operar desde bases de la Fuerza Aérea Real, sin necesidad de grandes modificaciones en hangares y pistas. Esto implicaba minimizar el tamaño de los motores para que cupieran en dichas aeronaves. Los equipos de Rolls-Royce examinaron una serie de posibilidades de diseño, como supercargadores más avanzados y una gran cantidad de otras innovaciones técnicas, pero una propuesta parecía ofrecer una solución tentadora que, si funcionaba, podría potencialmente dar la potencia de dos motores en solo uno. En lugar de la disposición más tradicional de cilindros V12 en el Cernícalo, el nuevo motor tendría un segundo banco de cilindros, llevando el total a 24 todos dispuestos en forma de X, alrededor de un solo cigüeñal. Esto tenía la ventaja de mantener las dimensiones de los motores relativamente bajas, pero al mismo tiempo ofrecía teóricamente el doble de potencia.
A pesar de este diseño poco ortodoxo, Rolls-Royce reutilizó tanto como pudo de la tecnología del probado Cernícalo, lo que les permitió mantener al mínimo los cambios en su proceso de fabricación, y se esperaba que esto también mejorara la fiabilidad. El 1 de septiembre de 1937, exactamente 2 años antes de que Hitler invadiera República de Polonia, el motor, ahora llamado Buitre, se puso en marcha por primera vez. En los meses subsiguientes de pruebas que siguieron, se registró que el motor producía la asombrosa cifra en ese momento de 1.750 caballos de fuerza. Sin embargo, el diseño aún era inmaduro y el desarrollo se vio obstaculizado por problemas de fiabilidad. Pero a pesar de ello, el Ministerio del Aire ya estaba lo suficientemente interesado como para emitir una especificación para un nuevo bombardero impulsado por el motor Buitre X-24-24. El 14 de julio de 1936, la Real Fuerza Aérea formó el Comando de Bombarderos, cuyo papel previsto sería utilizar una flota de bombarderos de largo alcance para devastar la capacidad de un enemigo para hacer la guerra destruyendo su base de fabricación y transporte de armas, así como interrumpir las comunicaciones y los enlaces de transporte. Ya no eran los aviones de bombardeo una mera extensión de la artillería, ahora eran potencialmente armas ganadoras de guerra. Y para capitalizar la misión de la nueva fuerza, necesitaba reemplazar los biplanos pesados con monoplanos más nuevos, más rápidos y de mayor alcance, capaces de llevar cargas de bombas muy pesadas. Ya había una serie de nuevos diseños prometedores cuando el Comando de Bombarderos se hizo operativo, como el Handley Page Hampden, que voló por primera vez un mes antes, pero el Ministerio del Aire ya estaba mirando hacia diseños aún más avanzados. Así, en agosto de ese año se emitió la especificación P-1336, delineando requisitos estrictos para el nuevo bombardero. Debía ser capaz de llevar una carga de bombas de 8.000 libras hasta un alcance de unas 2.000 millas y a una velocidad de crucero de 275 millas por hora. Con el Reino Unido, al igual que gran parte del resto del mundo, aún tambaleándose por la Gran Depresión, se tenía que hacer todo lo posible para fabricar y operar el avión de la manera más económica posible. Esto implicaba usar la infraestructura existente con restricciones en dimensiones y peso. Dándose cuenta de que construir el bombardero que querían, pero con tales restricciones impuestas en tierra, podría no ser factible, el Ministerio del Aire incluyó la capacidad para que el avión fuera asistido en el despegue por un catapulto. El nuevo avión, que no debía ser un truco de un solo uso, se esperaba que realizara diversas misiones, como atacar a las tropas enemigas en el frente, sacrificando alcance por una carga de bombas más pesada. Para mejorar la precisión, se esperaba que el avión pudiera realizar un picado de 60 grados. Otros roles previstos incluían reconocimiento, el lanzamiento de torpedos en el papel antibuques e incluso transportar 16 paracaidistas completamente armados. Las especificaciones se enviaron a todos los principales fabricantes británicos, pero al final serían las propuestas de 2 de ellos las que competirían por el pedido, Handley Page y Avro. Construir un avión tan demandante habría sido complicado para cualquier compañía, pero Avro, que produjo varios diseños de bombarderos durante y tras la Primera Guerra Mundial sin éxito, parecía especialmente desafiante. Un diseño fallido fue el Avro 533, al que se le otorgó el nombre de Manchester, y formaba parte del plan de la Fuerza Aérea Real para 1919, pero se retrasó y luego se canceló después de que se retrasaran los motores que se esperaba que utilizara. Handley Page, por otro lado, era conocido como el fabricante británico de bombarderos, y ahora se esperaba que tomara el contrato, pero eso no impidió que Avro pusiera todo lo que tenían en su propuesta. La propuesta de Avro, denominada Avro Type 679, compitió directamente con el HB-56 de Handley Page. El diseño de Avro haría un uso extensivo del último proceso de fabricación de metales, y el diseño era significativamente más limpio que los bombarderos anteriores, produciendo un avión aerodinámicamente eficiente. Utilizando sus cálculos sobre el tamaño y peso proyectados del avión, y los datos que llegaban de Rolls-Royce sobre su nuevo motor, el equipo de Avro, liderado por el famoso ingeniero Roy Chadwick, razonó que el 679 tenía la promesa de no solo cumplir con los requisitos de rendimiento, sino de romperlos por completo. La velocidad máxima, por ejemplo, se esperaba que coincidiera con la de un caza Hawker Huracán, siendo en la región de 350 millas por hora, lo que haría extremadamente difícil interceptar el bombardero, ya que los cazas interceptores necesitan una velocidad máxima significativamente mayor para alcanzar a sus objetivos.
La respuesta al Ministerio del Aire era obvia. El Avro tipo 679, al entrar en servicio, probablemente se convertiría en un superarma, y con eso, Avro había derrotado a Handley Page y a los otros contendientes al Gran Premio, y se ordenaron más de 200 directamente desde la mesa de dibujo. No obstante, Handley Page aún no estaba totalmente fuera de la lucha. Similar al 679, se anticipaba que el HP-56 sería propulsado por el Rolls-Royce Buitre, pero los retrasos en el desarrollo del motor generaban preocupación al Ministerio del Aire. Por lo tanto, se acercaron a Handley Page y les pidieron que alteraran su HP-56 para que en su lugar hiciera uso del motor Rolls-Royce Merlin, que se estaba utilizando para alimentar a los cazas Huracán y Supermarine Spitfire. El HP-56 impulsado por Merlin se consideró una opción de respaldo más segura en caso de que el Avro Type 679 impulsado por Buitre no cumpliera con las expectativas. Avro tuvo poco tiempo para celebrar. El Ministerio del Aire solo otorgó 12 meses desde la orden de inicio para crear un prototipo funcional, y pronto el cronograma empezó a retrasarse. En cambio, no sería hasta el 25 de junio de 1939, unos 21 meses después, que el nuevo avión, el segundo bombardero Avro, diseñado para ser nombrado Manchester, tomó el aire. El avión Avro medía 90 pies y una pulgada de envergadura y 70 pies de longitud. Más que los aviones anteriores, el Manchester tomó en gran consideración la verdadera comodidad y ergonomía en un esfuerzo por aliviar la carga de las operaciones de bombardeo de largo alcance que se esperaba que el tipo emprendiera. Una de las características más distintivas del diseño era la gran cabina de estilo invernadero, que ofrecía una excelente vista panorámica para los pilotos, mientras que debajo del avión había una larga bodega de bombas sin obstrucciones que permitía configurar el avión para una amplia variedad de tipos de armamento. Aunque se eliminaron los requisitos de bombardeo en picado y de catapulta, el prototipo mantuvo la capacidad para este último. Inicialmente, el avión tenía doble cola, pero se añadió una tercera aleta en el fuselaje para mejorar la estabilidad. El Manchester estaba defendido por torretas de armas en la nariz, la cola y las posiciones dorsales, mientras que se probó una torreta de armas ventral, con el objetivo de proteger el avión de los ataques directamente desde abajo, pero su valor se consideró limitado, y después de surgir problemas con su instalación, se descartó. Pero por supuesto, un bombardero solo es un planeador armado si no tiene motores, y los problemas para Rolls-Royce y su motor Buitre estaban lejos de terminar. Había una serie de problemas con el motor excesivamente complejo, pero el más grande residía en las frecuentes fallas de los cojinetes en el extremo de la biela, como resultado de una lubricación insuficiente y un desgaste excesivo. Sin embargo, Rolls-Royce intentó tranquilizar a Avro, la Fuerza Aérea Real y el Ministerio del Aire de que podrían solucionar estos problemas. Pero tras el estallido de la guerra con República Federal de Alemania, el 3 de septiembre de 1939, se dio prioridad al desarrollo y fabricación del Rolls-Royce Merlin, particularmente en el verano de 1940, durante la Batalla de Reino Unido, cuando los motores eran más necesarios para los cazas. Con el estancamiento del desarrollo, se tomó la decisión de reducir la potencia del Buitre, disminuyendo la tensión en el motor y aumentando la fiabilidad, con el fin de proporcionar motores funcionales para poner los fuselajes de Manchester en servicio contra los nazis. Pero esto no era lo que Avro deseaba oír. Desde que hicieron sus cálculos iniciales, el peso del avión había aumentado dramáticamente, y con un avión más pesado impulsado por motores degradados, cualquier idea de ser tan rápido como un huracán se había ido. Al final, la velocidad máxima de Manchester resultó ser una decepcionante 265 mph, 10 millas por hora menos que el requisito de velocidad de crucero, P13.36. Sin embargo, la necesidad de bombarderos y el hecho de que ya se había ordenado el primer lote de aviones significaba que pronto el Manchester estaría llegando a los escuadrones operativos y se uniría a la guerra en el aire contra la República Federal de Alemania nazi. El 5 de agosto de 1940, el primer modelo de Manchester fue entregado a la Fuerza Aérea Real para pruebas de aceptación de servicio. La Fuerza Aérea Real inicialmente estableció una tripulación de 6 miembros: un piloto, un copiloto para apoyo y adquisición de experiencia, un observador encargado de la navegación, apuntado de bombas y operación de la torreta frontal, dos operadores de radio capaces de manejar una posición de armas y un artillero trasero dedicado. Este arreglo sería ineficiente y la configuración de la tripulación cambiaría drásticamente con la experiencia creciente. Mientras tanto, se formó un nuevo escuadrón para el bombardero No. 207 con base en Fuerza Aérea Real Waddington,
que comenzó a entrenar en el tipo en noviembre, pero no sería hasta febrero del año siguiente que el escuadrón llevaría sus nuevas monturas a la acción. El puerto francés de Brest, ocupado por alemanes, se convirtió en un centro clave de operaciones navales alemanas contra los convoyes del Atlántico Norte. El 4 de enero de 1941, el reconocimiento fotográfico de la Fuerza Aérea Real mostró que el crucero alemán Admiral Hipper había entrado para reparaciones allí, ordenándose una serie de ataques aéreos para hundirlo y destruir los muelles. Estos no lograron su objetivo, y el Hipper realizó una breve incursión en el Atlántico Norte a principios de febrero, donde sus cañones enviaron 7 barcos mercantes al fondo del océano antes de regresar al puerto. La Fuerza Aérea Real ahora estaba decidida a destruir el buque y el puerto, y por lo tanto organizó una gran incursión para el 24 de febrero de 1941. La incursión proporcionaría al Manchester su bautismo de fuego, ya que 6 aviones del NO, el Escuadrón 207, comenzó a despegar a las 1835 horas hacia los oscuros cielos de invierno y se dirigió a República Francesa. 5 aviones portaban 12 bombas de 500 libras cada uno, mientras que el sexto, por razones desconocidas, solo tenía 11. En comparación con las misiones sobre República Federal de Alemania, el vuelo a Brest fue relativamente corto, pero de ninguna manera menos peligroso. Dadas las incursiones a principios de año, los alemanes habían reforzado mucho las defensas aéreas alrededor de Brest, y a medida que cada bombardero se acercaba al área objetivo, el cielo se iluminaba con los ominosos haces de los reflectores alemanes que se elevaban hacia el cielo, seguidos por cientos de destellos de explosiones de proyectiles antiaéreos, una flak tan densa que podrías caminar sobre ella. A diferencia de la formación de vuelo apretada durante el día, los Manchesters operaban casi totalmente independientes durante las horas de oscuridad, con altitudes que variaban desde los 15.000 pies hasta solo 8.000, donde la flak era más pesada, pero la precisión mejoraba. Los Manchesters decidieron realizar 2 sobrevuelos sobre el objetivo, liberando la mitad de sus bombas en cada uno, para confundir a la inteligencia alemana al evaluar la capacidad de bombas del nuevo bombardero de la Fuerza Aérea Real. Los 6 Manchesters soltaron sus armas y luego regresaron a casa, pero no salieron ilesos. Un Manchester sufrió daños en su sistema hidráulico y no pudo cerrar las puertas de su compartimento de bombas, lo que impuso una fuerte resistencia al avión, ralentizándolo y dejándolo como el último en regresar a casa. Otro Manchester sufrió una fuga hidráulica que roció el parabrisas del piloto, dejándolo volar a casa a ciegas durante gran parte del regreso a Reino Unido y obligándolo a desviarse, mientras que otro Manchester sufrió problemas mecánicos y también tuvo que desviarse. Aunque el Manchester demostró su capacidad para realizar operaciones de bombardeo y se integró rápidamente en los planes de la Fuerza Aérea Real, finalmente equipó a 8 escuadrones del Comando de Bombarderos. Al mismo tiempo, Avro estaba incorporando mejoras al avión en la línea de construcción, como eliminar la aleta central en el fuselaje después de incorporar aletas y timones gemelos más grandes, dando al artillero dorsal una vista más clara del hemisferio superior trasero. Sin embargo, la inmadurez del diseño del motor buitre estaba a punto de manifestarse verdaderamente. Eran extremadamente laboriosos, tanto para las tripulaciones de tierra que los mantenían, pero incluso los mejores mantenidos eran propensos a fallas de rodamiento catastróficas al presionarse en el ritmo exigente de las operaciones de combate. Más de un vuelo terminaría en desastre cuando el motor se desintegrara en su alojamiento, enviando pistones y varillas volando fuera del bloque como misiles. Como resultado, las tasas de servicio para los Manchesters eran sorprendentemente bajas en comparación con otras aeronaves. El comando de bombarderos se estaba frustrando cada vez más con los Manchesters, cuyas tripulaciones, muchas de las cuales tenían vital experiencia de combate en otros tipos, se quedaban sentadas en la sala de tripulación esperando que los motores fueran reparados o reemplazados mientras sus camaradas eran lanzados contra la máquina de guerra nazi. El 13 de abril de 1941 habían tenido suficiente y dejaron en tierra la flota de Manchester menos de 2 meses después del ataque a Brest, pero los problemas no solo eran con los motores de Rolls-Royce. El diseño de Avro también tenía una serie de defectos que se manifestaron durante las operaciones, como el problema con los enlaces de fluido hidráulico que se habían encontrado en la primera operación. Las tripulaciones volvieron a tipos más antiguos, como el Hampton, mientras se hacía todo lo posible para mejorar la fiabilidad del Manchester. No sería hasta 4 meses después que el Manchester volvería a volar en combate, pero incluso entonces, la fiabilidad era un dolor de cabeza constante para todos los involucrados, y con la noticia de que después de fabricar 538 motores y Rolls-Royce, estaba deteniendo por completo la producción del buitre. El final estaba cerca para el Manchester. En noviembre de 1941, se cancelaron todos los pedidos de producción para la aeronave.
En total, incluyendo prototipos, solo se construyeron 202 Manchesters y de estos, alrededor del 15% se descartaron debido a percances relacionados con el motor. Excluyendo los perdidos en combate, los Manchesters que quedaban en servicio ahora se volaban hasta que simplemente no podían más por falta de repuestos. Aunque la mayoría siguió siendo bombarderos, hasta 1942 su uso como aviones de prueba, incluyendo pruebas de torpedos lanzados desde el aire para el Comando Costero de la Fuerza Aérea Real, un requerimiento original de la aeronave, fue cada vez mayor. Pero mientras el Manchester volaría lentamente hacia el olvido, tendría un papel menor, pero de ninguna manera menos notable, en una operación clave de la Fuerza Aérea Real. En febrero de 1942, el Comando de Bombarderos recibió un nuevo comandante cuya presencia agresiva se percibió de inmediato. El mariscal de aire Sir Arturo Harris fue uno de esos grandes pero controvertidos líderes de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se enfrentó a los pobres resultados previos del Comando de Bombarderos, adoptó la política de que para realmente darle a Hitler un golpe sangriento, necesitabas darle un golpe más grande. Así, el 30 de mayo de 1942 promulgó la Operación Milenio, el primer ataque de 1000 bombarderos en la historia. Casi todas las aeronaves disponibles en el Comando de Bombarderos que podían llevar un arma fueron puestas en el aire, creando una inmensa armada aérea como la que el mundo nunca había visto, y la enviaron para destruir la ciudad alemana de Colonia. Entre esta fuerza de bombarderos había 35 Manchesters, y sería en esta histórica incursión donde la fuerza de Manchester ganaría su única y única Cruz Victoria, la máxima condecoración por valentía en las Fuerzas Armadas Británicas. El piloto Leslie Mansour y su tripulación quedaron atrapados en reflectores sobre la ciudad mientras volaban un Manchester. Después de haber soltado sus bombas, comenzaron a recibir un fuerte fuego antiaéreo, obligándolo a tomar medidas evasivas para escapar de las defensas de la ciudad, pero no antes de que su artillero trasero resultara herido y uno de sus buitres fuera dañado y llenara el avión de humo. Mansour intentó llevar el Manchester de vuelta a la base, pero antes de mucho tiempo, el motor dañado estalló en llamas y su velocidad aérea comenzó a caer peligrosamente bajo. Estando sobre Reino de Bélgica, Mansour instruyó a la tripulación a saltar debido a la inestabilidad creciente del avión. Sin embargo, se negó a dejar los controles del Manchester luchando el tiempo necesario para que su equipo abandonara el avión de forma segura. Mientras su tripulación descendía suavemente a la tierra, vieron al bombardero estrellarse en llamas contra un dique en Brie, en Reino de Bélgica, matando al piloto que había salvado sus vidas. Uno de los aviadores supervivientes del avión de Mansour sería capturado más tarde por los alemanes, pero increíblemente, los 5 aviadores restantes lograron escapar de vuelta al Reino Unido, donde contaron sus historias, después de lo cual el oficial de vuelo Mansour fue galardonado con la BC. Menos de un mes después, el Manchester lanzó su última bomba en un ataque a la ciudad alemana de Bremen. Durante su carrera, los Manchesters volaron 1.269 misiones con el Comando de Bombarderos, lanzando 1.826 toneladas de bombas. De los 193 aviones que sirvieron en escuadrones de primera línea, 78 se perderían en acción. Apenas 3 meses después del muy retrasado primer vuelo del Manchester Handley Page, llevó su nuevo bombardero desarrollado a partir del HP-56 al aire por primera vez. El nuevo bombardero, originalmente planeado con 2 motores buitre, ahora usaba 4 omnipresentes Merlins. Esto produjo el Handley Page Halifax, y este avión llegaría a tener un enorme éxito, pero también demostraría cuánto empezaba a parecer anticuado el Manchester, sabiendo que tenía un diseño ganador para un bombardero, pero cada vez más impaciente con Rolls-Royce. Royce por el buitre a principios de 1940, Roy Chadwick comenzó a buscar opciones alternativas para alimentar el Manchester. El problema radicaba en que pocos motores podían ser considerados para alimentar el Manchester, ya que estaba diseñado para 2 motores de más de 2.000 caballos de fuerza, una cifra considerable para la época. 2 motores recibieron una seria consideración por parte del equipo de Avro, a saber, el Napier Sabre y el Bristol Centaurus. El Sabre, al igual que el buitre, era un motor de 24 cilindros, pero difería en que los cilindros estaban dispuestos en una configuración H aún más radical. El Sabre demostró ser excepcionalmente potente, siendo capaz de producir entre 2.200 y 2.400 caballos de fuerza en las pruebas, pero llevar el motor a producción resultó ser extremadamente problemático. El Centaurus de la compañía de motores Bristol, por otro lado,
era un motor radial de válvula de manga de 18 cilindros. En un motor radial, los cilindros irradian hacia afuera desde una caja de cigüeñal central, dándoles su distintiva forma redondeada. El Centaurus era un motor notablemente avanzado y producía cifras superiores a 2.000 caballos de fuerza, pero mientras que la instalación de dos ejemplos de preproducción se probó supuestamente en un fuselaje de Manchester por Avro, el motor estaba igual de retrasado, si no más, que el Buitre, debido a que Bristol se comprometió a producir sus motores Hércules más antiguos para una serie de aviones ya en servicio. Aunque estas propuestas no llegaron a nada, una nueva opción comenzaba a aparecer en el horizonte. El Rolls-Royce Merlin había tenido tanto éxito en los cazas y algunos bombarderos tempranos que el Ministerio del Aire había ordenado investigar cómo mejorarlo. Como resultado, el Merlin más tradicional y confiable comenzaba a alcanzar al Buitre, pero aunque este motor mejoraría mucho la fiabilidad, aún dejaría al Manchester como un rendimiento inferior. Chadwick sabía que solo había una opción si iba a utilizar el Merlin. Iba a necesitar más de ellos. Trabajando en un marco de producción de Manchester que todavía tenía su aleta central, las alas se extendieron casi 10 pies para acomodar un par extra de motores. En forma de Merlin, 120 es calificados en 1.240 caballos de fuerza, que daban una potencia combinada de poco menos de 5.000 HP. Inicialmente apodado el Manchester 3, el equipo de Avro pronto otorgó otro nombre a este avión. Ese nuevo nombre era Lancaster. El 9 de enero de 1941, mientras las tripulaciones de Manchester se preparaban para comenzar su primer vuelo contra el enemigo, el prototipo de Lancaster BT-308 despegó. La diferencia en rendimiento sobre el Manchester fue asombrosa, y todos los involucrados sabían que ahora tenían el avión ganador de la guerra que habían deseado desde 1936. El desarrollo de un Lancaster de producción fue notablemente rápido, y la producción en Reino Unido y Canadá sumaría 7.377 aviones, todos los cuales estaban impulsados por motores Rolls-Royce Merlin, a excepción de 300 Lancaster II, que estaban equipados con el Bristol Hércules VI. Así, de las cenizas del Manchester, el Lancaster emergió como un hermoso fénix. El avión más antiguo, retirado rápidamente del servicio de primera línea, actuó como entrenador de tripulación para las futuras tripulaciones de Lancaster hasta 1943, cuando finalmente fueron puestos en tierra sin mucho arrepentimiento. Ante un avión tan legendario como el Lancaster, parecía que había un esfuerzo colectivo por olvidar el problemático Manchester. Tipificando esto está la declaración que a menudo rodea el desarrollo del Lancaster, con lo que se dice que fue uno de los pocos aviones de guerra en la historia que fue, cito, correcto desde el principio, ignorando completamente la historia del desafortunado hermano mayor del Lancaster, que tuvo muchas lecciones difíciles que aprender, y luego otorgar a su hermano menor. Y ahí tienes la historia del Avro Manchester. Por favor, comenta abajo tus pensamientos, dame gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.